Ya que escribiste desde el norte y te hacen falta. En Honduras, Suco trabaja sobre un proyecto de seguridad alimentaria en la zona la más seca y una de las más pobres del país, Choluteca. 63% de 105 mil habitantes de esta región viven de la agricultura. La irregularidad de periodos de precipitación, de sol apauvrido por de prácticas agrícolas nocivas para el ambiente, la hausse des prix des aliments et des habitudes alimentaires inadéquates font de la population du département de Choluteca vivre actuellement une grave crise alimentaire. Les Nations Unies estiment que 80% des populations du sud d'Honduras vivent dans la pauvreté, alors que 65% vivent dans des conditions d'extrême pauvreté et l'indice de développement humain y est inférieur à la moyenne nationale. Le projet de Suco est exécuté par quatre partenaires locaux, l'Association de femmes pour la défense de la vie, l'Association pour le développement de la municipalité de El Triunfo, l'Institut hondurien pour le développement rural et la pastorale sociale Caritas. Il a pour but d'augmenter la productivité et la diversification de la production agricole de 400 familles, de contribuer à la protection des ressources naturelles et d'appuyer les groupes de base afin d'améliorer leur participation et leur coordination. Une des principales activités réalisées est la formation technique des promoteurs et promotrices agricoles dans la méthodologie environnementale développée par Suco avec les manuels du Machete Verde. Ces promoteurs et promotrices formés, toujours avec l'appui de l'équipe Suco et des partenaires, transmettent leurs nouvelles connaissances dans les communautés participantes. Afin d'augmenter la sécurité alimentaire des populations rurales de Choluteca et de diversifier la diète alimentaire des familles, le projet appuie l'installation de potagers familiaux, la distribution de semences de nouvelles cultures, la construction de silos à grains, de serres artisanales et de systèmes d'irrigation. Sont également réalisées des activités de protection de l'environnement, telles que l'installation de pépinières pour le reboisement et la construction de fours améliorés. Une attention particulière est portée à la promotion et à la participation de femmes à toutes les étapes du projet dans le but d'augmenter leur autonomie et leur influence au sein de la famille. Ya que escribiste desde el norte y te hacen falta muchas cosas, ahí te mando un encarguito, cortesía de Doña Rosa. El proceso de formación con Machete Verde para productores agrícolas se desarrolla en primer lugar haciendo una inducción al técnico, que éste pueda conocer exactamente todos los temas que están dentro de los manuales. Posteriormente se diseña un pequeño diseño metodológico que le va a servir para dar una capacitación a los promotores que son seleccionados en las comunidades. Una vez dada la capacitación a cada uno de los promotores comunitarios, estos contribuyen a hacer el proceso de réplica en todas las comunidades, con todas las familias que están participando en el proyecto. Este manual a nosotros nos parece que es un manual que es completo, que contiene una diversidad de temas y metodologías fáciles para poder aplicar con los campesinos. Además, la gente los entiende, los conoce, y cada una de las fotografías y las ilustraciones que están dentro de los manuales les han servido mucho para poder hacer sus cosas a nivel práctico en cada una de sus comunidades. Para mí es una gran alegría y para toda la socia. Estamos muy contentas con este proyecto que los han ayudado. Yo tengo 7 hijos. Allí me beneficié yo, mi familia y otras familias. Bueno, en la cosecha pues yo la veo que está muy buena. Hay bastante pepino, tomate y chile. La yuca pues todavía no ha producido, ni el camote. Esperamos que no sea la primera ni la última vez que nos sigan apoyando y los capaciten, que nos vengan a dar capacitaciones para aprender a echarle los insecticidas que se preparan pues con el madriago que dicen, el NIN y el ACE. Está bueno que nos vinieran a dar una charla para eso, para aprender nosotras, para así no utilizar ya los venenos. Como mi participación y mi motivación es que yo quiero tener un cambio,
tratar que mis compañeras se surtan de una necesidad a la que nosotros nos encontramos y ver la existencia, y esto ha sido un émulo de participar y hacerme autónoma con el derecho de ser socia y ser un líder más con preparación y capacitación y poderle dar desarrollos a mis compañeras, porque quienes necesitan de mí son ellas y yo necesito de ellas, y unidas podemos salir adelante, y con la ayuda de ustedes nosotros pues vamos a ser excelentes, y para esto tenemos un cambio de vida. ¿Y cómo lo vamos a hacer? ¿De qué manera? Unidas, nunca para atrás, siempre para adelante. Te mando unos platanitos y dos libras.